Jude, ¿qué pasa? Ay, ya sabes, nada nuevo. ¿Tú? He estado mejor y también peor, sin más. ¿Me has llamado solo para ver qué tal ando? Pues no, es que necesito pedirte un favor. Pide por esa boquita. Contigo no me aburro nunca. Las personas interesantes no se aburren. Y menos estando contigo. Bueno, dejémonos de cumplidos. ¿Qué pasa? Solo te diré lo imprescindible. Mira, para esta misión en especial no es necesario que lleves cañón. Solo un traje de buzo. Ya me has intrigado. ¿Para qué el traje de buzo? No puedes rajarte. Tendrás que usar tu imaginación. ¿Cómo te gusta tenerme en ascuas, eh? Apenas estoy empezando. Pues nada, cuenta conmigo. Pero te lo advierto, soy irresistible en traje de buzo. ¿Conoces la presa que está pasando Rancho Coronado? Claro, ¿por qué? Hay una casita abandonada a orillas del lago. Ahí nos vemos, al atardecer. Vale. ¿Es una cita o qué? No eres mi tipo, güey. Pero más te vale ir. Ahí nos vemos. Después de aquello, creí que pasarías de mí. Ay, no seas idiota. Bueno, ¿me cuentas lo que vamos a hacer? Pues, últimamente le estuve metiendo mano a muchas virtus y descubrí cómo grabar las experiencias de dos actores a la vez. Se me ocurrió que podríamos probarlo. Claro, si quieres. Podríamos hacerlo donde sea. ¿Por qué este viajecito? ¿Qué es este sitio? La cabaña es de alguien que conocía. Ahora está deshabitada. Cada tanto me doy el lujo de usarla. ¿Ahí es donde vamos a grabar? No, lo vamos a grabar bajo el agua. Nah, ni de coña. Vaya gilipollez. Dile que se busque a otro calzonazos. ¿Cómo ves? ¿Te apuntas? Pero del tirón. ¡Chido! Pues, vamos. El equipo está aquí. Muy bien. Ya vístete, novato. Vamos a ponerte el equipo. El agua es tóxica. ¿No te tira para atrás? Por eso nos ponemos los trajes. Pues nada, vamos allá. A empitonarnos los pezones. Ok, todo listo. Ve tú primero. No te alejes de mí. Y no desciendas muy rápido. ¿Y dónde vamos exactamente? A
medio camino hacia lo más profundo. No verás nada, pero las corrientes son suaves. Debería ser seguro. ¿Quieres las coordenadas exactas? No, es igual. Me pegaré a ti como una lapa. Va, cámara. Así que las neuros son para ti algo más que un curro, ¿eh? Pues claro. Imagina un cuadro, una canción. Están pensados para generar respuestas emocionales. Así es como funciona el proceso creativo. Así mero. El arte es un detonante para las emociones. Las neuros son emociones casi puras. Ya llegamos. Nada para acá y mira directo hacia mí, ¿sí? Chido. Perfecto, la señal es clara. Nomás necesito tu ayuda para comprobar unas cosas. Necesito calibrar el equipo. Lo primero son los sensores de movimiento y la grabación. Da vueltas a mi alrededor, nada. Los sensores visuales funcionan de maravilla. Eso seguro. La verdad es que nunca me había fijado en lo en forma que estás. Voy a hacer como si no hubiera oído eso. Chido. Movimiento calibrado. Nada, siga. Ahora sigue la prueba de sonido. Voy a tararear una canción. Tú dime cómo se llama. ¿Me copias? No sé qué canción es, pero la he oído. Era algo rollo... Muy bien, estamos en sintonía y sincronizados. Sale, con eso debería bastar. ¿Y ahora? Prepárate para ver algo sorprendente. Espérate. Ahora toma esto, agárrate bien. A bajar, se ha dicho. Impresionante, ¿no? Eso es... la hostia. ¿Qué es? Nuestra propia Atlantis. Solía llamarse Laguna Bend. Hace unos 15 años, aquí todavía vivía gente. Este sitio te toca la fibra sensible, ¿no? Pues sí. Crecí aquí. No había vuelto desde que Laguna Bend desapareció del mapa. Esto promete. Vamos a hacerlo. Tantas veces me imaginé el momento en que regresaría. Me llevó años juntar el valor para hacerlo. ¿Por qué no has venido antes? Buena pregunta. La respuesta fácil sería que no tuve tiempo, que los planetas no se alinearon. Pero la verdad es que se me hacía raro pensarlo. Cafetería de Flo. La mejor de la ciudad y la única. Las hamburguesas no eran muy buenas, demasiado grandes y grasosas. Eso digo ahora, claro. En aquella época era lo mejor que había probado en mi vida. Y aquí al lado, aquí es donde vivíamos. Aquí vivíamos mis abuelos y yo. Nomás avísame cuando quieras seguir. Parece que se cayó de tu restaurante favorito. Veamos. Para ti la infancia tenía sabor a malvaviscos tostados. Siempre se quemaban. Pero eso nunca te importó. Así es como vivimos los nómadas. Si pecamos de sibaritas, nos quedamos sin comer. Además, todo sabe mejor cuando lo chamuscas un poco. He encontrado algo. Una cámara del año de la polca.
una DPI-350. Es casi una antigüedad. ¿Te gusta? ¿Es broma? Está bien chida. Curioso sitio para una foto enmarcada. Seguro la corriente la arrastró de casa de alguien. ¿Algo interesante? No, ¿qué va? ¿Un palo de hockey? ¿Teníais una pista de hielo? Ojalá. Jugábamos hockey callejero en patines. Deja de remolonear, Álvaro. ¡Ahí voy! ¡Están fritos de todos modos! Bueno. ¿Quieres salir con lo mío? Siento, tengo que irme. Me llaman, me llaman. Coge esta cámara. Para que se la queden las algas, mejor llévatela tú. Vaya, gracias. ¿Qué pasó con tus padres? Mi padre nunca estuvo presente. Y mi mamá murió cuando era morrita. Apenas lo recuerdo. Todavía tengo su foto, pero ya sabes, solo veo a una extraña. ¿Qué ha sido eso? ¿Esas voces? ¿Voces? Ahorita lo único que oí fue a ti. ¿Qué tal la experiencia de vivir con tus abuelos? ¿Cómo eran? Al abuelo le encantaban las cosas tecnológicas. Me enseñó todo lo que sé. Y contaba cada historia. Ah, era imposible aburrirse. Y la abuela era impredecible. Un momento estaba furiosa y al siguiente calmada. Sigamos, Judy. A sus órdenes, capitán. Sígueme. ¿No es tuya? Pobrecita. Pasó aquí solita 20 años. Repito, ¿es tuya? No. Era de Jenny Chapman. ¿Le quitaste la muñeca? Claro que no. La escondí. Era un monstruo. ¿Por qué la escondiste? Porque creía que solo los perdedores jugaban con muñecas. Lo que quería era que ella se fijara en mí. Ay, qué épocas cuando las muñecas eran solo juguetes para niños. Quiero ver qué hay más adelante. Pues órale, quiero mostrarte algo. No te imaginas lo extraño que se siente nadar por aquí. Cuando de niña pasabas corriendo, sin preocupaciones. Me lo puedo imaginar. La iglesia sigue igual. Siempre tuvo un aspecto antiguo, como si hubiera caído desde el espacio exterior. Las campanas estaban rotas. Tenían un repicar fantasmal y atonal. Qué raro. Hace unos instantes ni siquiera me acordaba de eso. Ahora casi puedo oírlas. Estoy flipando un poco, pero creo que yo también las oigo. ¿Neta? ¿Puedes oír mis recuerdos? Será un efecto secundario. Ay, está cerrado. Ni modo. Podríamos buscar otra entrada. Adelante. ¿Te gustaba venir a la iglesia? Nunca fui a la iglesia. Ni siquiera le ponía atención. Nomás estaba ahí, ¿ya sabes? Cuando supimos que iban a inundar Laguna Bend, la gente se reunió aquí para planificar una protesta. ¿Les sirvió de algo? Mira a tu alrededor. La encontré. Creo que podemos entrar sin problemas. Sí, ya voy. Una vez me metí aquí cuando no había nadie. Me paré en el altar e intenté imaginar qué se le cruzaba por la cabeza al padre al mirar a toda esa gente. En ese entonces me preguntaba cómo podía leer los pensamientos de las personas, saber todo sobre ellos. Y después grité con todas mis fuerzas para probar la acústica. Thank you.
no te echaron? Yo misma salí corriendo. El eco me dio el susto de mi vida. Creí que era porque me gustaba Jenny Chapman. Toda la culpa que quise sacar a gritos me dio de golpe en la cara. ¡No mames! ¡Estás vivo! ¿Cómo me has sacado? No sé, ni lo pensé. Hice lo que tenía que hacer. ¡Ey, cuidado! Ve despacio. O sea, que me has salvado la vida. Gracias. Ya te dije que nadar entre residuos tóxicos era un error. Pero tú ni puto caso. Acabo de escuchar algo extraño. ¿Era como una queja? ¿Queja? ¿No se te ocurre nada mejor, niña? ¿Lo has oído? No jodas. Es la primera vez que pasa, pero tranqui. Es el constructo de Johnny Silverhand. Son sus pensamientos, no los míos. ¿Johnny, cómo? ¿Te acuerdas del Relic? Cuando lo del puto atraco. Pues contenía el constructo de Johnny Silverhand. Y bueno, su personalidad se está apoderando de mi mente. Que su mente me está sobreescribiendo, vamos. Ay, mierda, V. O sea que... ¿estás desapareciendo? ¿Puedes detenerlo? Y dale. Se me ha ocurrido una cosa, pero no sé si funcionará. ¿Quién me manda a mí? No creo que debas regresar a la ciudad ahorita. Ay, yo también estoy muerta. No quiero ni pensar en manejar. Vamos a quedarnos esta noche. ¿Qué dices? Claro, ¿por qué no? ¿Y de quién es esa cabaña? Dijiste que conocías al dueño. Uno de nuestros vecinos estaba empecinado en quedarse en Laguna Bend. La policía lo sacó a rastras de la casa antes de que se inundara. Así que construyó otra casa lo más cerca que pudo. Pero al mismo tiempo se enfermó. El agua era mucho más tóxica en esa época. Ah, debes estar helado. Voy a hervir agua. ¿Cómo lo tomas? Con dos azucarillos. Cabrón por fuera y dulce por dentro. Ay, olvidé encender el generador. Voy yo. Tú te lo vas a tomar con calma. Me lo tomaré con calma. Es pensar en la gente de esa ciudad y me da el bajón. Nos pasa algo parecido a los nómadas. Todos tenemos el mismo punto de partida. Ya está. ¿Judy? ¿Qué has dicho? No te he oído bien. Judy, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Estás pensando en Evelyn? El Cloud se fue a la chingada. Los culeros de los Garras vengaron a Hiromi y los demás. Hubo un tiroteo. Tom murió. Y Roxanne apenas salió con vida. El lugar cerró hasta nuevo aviso. Prefiero no hablar ni pensar en eso. No quería decírtelo. No quería que pensaras que te he hecho la culpa. ¿Y por qué dabas por hecho que pensaría eso? No sé. Lo siento. Mejor no hablemos más del tema. Creo que me voy a acostar. La neta, estoy bien muerta.
Esa tía me saca de quicio. Vamos a escaquearnos. No la despiertes. Ojalá te pudieras escaquear tú. Pero paso de dejarla tirada, donde Cristo perdió el mechero. No se puede razonar contigo cuando te pones en plan moñas. No malgastaré saliva. Duérmete y tengamos la fiesta en paz. ¿Te sientas conmigo tantito? Aquí tienes tu café. Por fin. Hola. ¿Sabes? Creo que ayer tomé una decisión. De hecho, llamé porque quería despedirme. La ciudad se encargó de comerme viva. ¿Sabes por qué vine a Night City? Porque pensé que me ofrecía oportunidades que no encontraría en ninguna otra parte. Ahora me siento como si pisara arenas movedizas. Esto no es vida. Para nadie. Lo entiendo. Yo no puedo irme de Night City. Aún no. Pero algún día, quién sabe. Dame la mano, V. Todo listo. Felicidades. Acabo de darte acceso ilimitado a mi depa. ¿Quieres que viva en tu casa? Sí, eso es lo que quieres. O puedes darte una vuelta cuando tengas ganas. No tengo palabras. Nunca nadie ha hecho algo así por mí. Es un auténtico voto de confianza. Cuídate, V. ¿Entonces se acabó? ¿Ya no nos veremos más? Hace un segundo no te veía con muchas ganas de irte. No veo por qué posponerlo. Me quedaré aquí unos días y después me iré. Fue bonito conocerte, V. Nos vemos. Y llámame de vez en cuando, ¿sí? Nos vemos, Judy.